a mano, se la avientan. ¿Para qué quieren máquina estos muchachos? Entre dos hombres, lo que pueden hacer. Sin máquina. Así la suben y así la bajan. La fuerza. La fuerza descomunal. Solamente los mexicanos pueden hacer esto. Miren nada más. Aquí va la fuerza, pero la maña también. Esto es grandioso. Wow. Ahí quedó, chavalo. Esto es la fuerza de los hombres mexicanos. Qué bárbaros. No puedo creerlo. Si no lo ven, no lo creen. Aunque los amigos de YouTube han de decir que por qué no les ayudo. Es lo primero que me dicen, que por qué no les ayudo a los maestros. Pero los ustedes vean que no ocupan que uno les ayude, porque más bien les estorbamos, ¿verdad? Miren. No, 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 nada de eso. Dice el maestro, todo el día estás en eso, ¿eh, maestro? Nunca se cansa este maestro. Y aquí está el mero, este es de Jalisco, para que lo vean, güero. Güero pero fuerte. Eso es todo. Sale, gallo. Sale, gallo. Y es una buena cantidad. Y se la bajaron a mano. Pues aquí no se espera este jale. Gracias al maestro Toño que me está enseñando y que me está animando. Pues llevo esto. Y qué bueno, qué bonito sol me acaba de dar. Todos los atardeceres se los dedicamos a Ervila de Monterrey. Aquí está ya la arena. Ya no nos podemos rajar. Aquí está la grava. Y aquí está todo. Varilla. Un poco de cemento para completar lo que tengo adentro. Adentro tenemos media tonelada para esto. Y las varillas. Estamos listos para aventarnos este. Esto es un gran reto para mí. Yo lo hago solo. Esta casa yo la he hecho solo. Gracias a los consejos del maestro Toño. Yo sé que no está hermosa como hubiera querido, pero pues la he hecho yo solo, no, sin ayudantes. Todo esto lo he hecho yo. Muy pobre, por cierto. Pero pues, esto es lo primero que me voy a aventar de material. Se le invierte bastante dinero. Me ha costado mucho sacrificio. Y yo que no soy albañil, pues sí, sufro. Sufro de fatigas a las cuales no estoy tan acostumbrado. Me aviento 3 horas. Y me fatigo bastante, es cierto. A pesar de que hago ejercicio. Es que tenemos que subir esa subida. Bueno, ahorita vamos a ver. Esta es una gran subida que tenemos. Estamos en las faldas de unas grandes montañas. Hasta arriba vive el maestro Toño. Allá está el maestro Toño. Preparando. Pues aquí vengo yo a hacer este jalecillo. Que no soy albañil, repito. Tengo, no como el maestro Toño, yo no soy igual que él. Esta escalera yo la hice. Estoy subiendo esto. Estoy preparando. Sí soy bastante, sufro mucho, porque este trabajo no es lo mío y sin embargo lo estoy haciendo. Estoy haciéndolo y pues me ha costado bastante. Pero pues invento, hago mis inventos. Tal vez más muy diferente de lo que un albañil pudiera decir que está bien. Pero pues esto yo lo hago con mis manos, yo solo. No tengo ayudante, ni patrón, ni maestro, ni ayudante. Yo soy el maestro y el ayudante. Pues yo llevo esto y gracias a Dios es un diseño original que me va saliendo improvisado. Es pesadísimo. Reconozco la labor de los albañiles que en realidad lo han hecho muy bien. Entonces por eso les doy honor a quien honor merece. Este diseño también yo lo hice. Esta era una casa de madera y la convertí en casa de aparente
de aparente bloque. Esa la hice en el 17. Aquí me tocó vivir. Bueno, este es un terreno que ya terminé de pagar, gracias a Dios. Y pues aquí primero he vivido. No me da pena decírselos porque pues soy una persona que ha vuelto a vivir después de muchas vicisitudes que he tenido en la vida, y ahora estoy construyendo esto. Es mi nueva oportunidad que me da Dios. Después de todo, lo voy a reforzar. Estos Armex de arriba van reforzados, siempre los refuerzo. Ya vieron que ya tengo bastante varilla, acabo de comprar un buen puño. Y pues aquí está todo el material disponible y los consejos del maestro Toño, que no falten. Esto es mi obra, mis árboles, gracias a Dios, y mi esfuerzo. Bueno, veremos cuando vaya más arriba, se lo seguiré compartiendo. Tengo algunos tutoriales de cómo lo he hecho todo a mano, casi sin herramientas. Poca la herramienta que yo tengo, disculpen que muevo mucho la cámara. Tengo muy poca herramienta, pero bueno, y muy poco dinero. Y sin embargo aquí estoy. Gracias a Dios. Gracias.